¿Cómo estás, Ariadna? Llegamos al último vivo. Hola, Lidu. Hola, Nancy. Hola, Mon. A Mirta, hola. Bueno, vamos a retomar, Ariadna, quédate tranquila. Hoy termina esta etapa, pero se vuelve a continuar. La productora toma vacación. Hola, Edith, ¿cómo están? Estoy acomodando todas las producciones que hicimos. Hoy vamos a hacer el paso a paso con todo lo visto. Igual están todos desde el primer día guardaditos, los vivos, pero hoy es el conjunto de toda. La Mirta. Así que vamos a hacer como ese repaso. Yo ya me saqué los anillos para poder hacer la práctica como corresponde. Y lo que vamos a hacer ahora, Lidu, es un trabajo de nutrición. Hola, Oli. Oli Winna, ¿no? Creo que es la primera vez que te veo. Bienvenida al vivo. Para eso me voy a parar la vincha en un ratito, pero voy a hacer un repaso de lo que aprendimos, que vamos a usar. Vamos a desmaquillar con leche vacuna, por sus bondades del ácido láctico, que son blanqueadoras, reguladoras del pH de la piel e hidratantes. Vamos a continuar con una exfoliadora con té verde y lavanda que yo procesé y tamicé. Luego vamos a continuar con distintas brumas. Tengo una que es de té verde y lavanda y tengo una que voy a usar para una tonificación, que es la leche de alpiste, que tiene alto contenido de silicio y arginina, que es hidratante. Acá está la leche de alpiste, que todo, de todo tienen las recetas. Por otro lado, acá tengo preparado el serum de lino que estuvimos haciendo para, con efecto tensor, con todas las propiedades del lino, vitamina B que le da confort a la piel, tiene minerales y cuando ustedes se lo colocan en la piel sienten el efecto tensor. Hola, Ani. Luego tengo preparado dos cremas, una crema con emulsionante como hicimos con la lecitina de soja. Y acá tengo una crema sin emulsionante con cera de abejas. Vamos a correr un poquito la luz. Así se las vuelvo a mostrar, que es esta que está acá. Después tengo protector solar con cera de abejas del pesadito. ¿Sí? Y después tengo preparado el otro protector solar, que fue a partir de la crema emulsionada que hicimos con la lecitina de soja. Esto es toda lo que habíamos hecho, lo que iba a usar en el día de hoy, y voy a hacer la máscara de chocolate aprovechando los nutrientes que tiene el cacao. Así que bueno, en el paso a paso ahora lo vamos a ver. También tengo, que estuvimos trabajando y haciendo, a ver si se ve. Este es el bálsamo labial con cera de abejas y destellos. Y por último voy a trabajar con, esto es una belleza, que se los acerco, es la loción que hicimos con efecto glow. Yo, al agitarlo salieron burbujitas, ¿ven? Con vitamina E y destellos. Bueno, así que vamos a ponernos manos a la obra, a trabajar en el último vivo, que también va a quedar guardado. Para que puedan hacer todas las recetas. Abuela Pochi, qué lindo que te sumaste en el último día, en el último vivo. Vamos a hacer un paso a paso, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a hacer es desmaquillar y acondicionar la piel. Eso lo voy a hacer con la leche. No importa si es descremada, deslactosada, si es entera. Lo importante es aprovechar las propiedades que tiene la leche. Entonces yo ya lo tengo preparado. Saben que todo lo que sea gourmet, que sea de origen alimentario, ustedes les tienen que reservar un estante en puerta de heladera donde va a quedar por la temperatura que es ideal que está ahí. Entonces yo voy a embeber dos algodones con la leche, que ya la tengo en un frasquito separada para esto.
y lo que voy a hacer es desmaquillar. Nosotras en gabinete utilizamos siempre dos algodones, entonces voy a hacerlo hacia afuera y arriba. Lo importante es que la piel contacte con la leche para hacer el arrastre de las impurezas, para hacer el arrastre del maquillaje, el arrastre del sudor, del sebo. Entonces yo primero lo tengo que dejar bien apoyadito para que contacte y luego hacer un arrastre, ¿sí? Siempre hacia arriba y afuera, nunca hacia adentro para evitar flacidez. Entonces así vamos a ir trabajando. Pueden hacer pasar incluso dos algodones. Yo ya tenía la piel limpia de la mañana, pero de cualquier modo, cuando ustedes lo hacen, se van a dar cuenta cómo se van retirando las impurezas de la piel. A ver, acá quedó un poquito, ¿ven? Yo tenía muy poquito porque no tenía maquillaje. Pero así todo, miren de la mañana ahora cómo se comienza a retirarse todo lo que la piel elimina hacia el exterior que queda acá. Entonces hasta incluso pueden pasar dos algodones. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bueno, lo hacen extensivo al cuello y al escote. ¿Sí? La nariz, sobre todo aquellas personas que suelen acumular impurezas en la nariz. Hola Mónica, ¿cómo estás? También pasan el algodoncito. Y una vez que retiraron, lo que van a hacer es siempre tener una toallita con agua. Y con yo siempre le pongo al agua un chorrito de agua caliente. Hola Moni, para que no quede fría y la piel no la reciba fría. Si estás en el baño de tu casa, por supuesto, vas a ir al grifo y ya está. En este caso yo tomo la toalla y con la toallita húmeda de mano, retiro restos que pudieron haber quedado de la leche. Y una vez que yo retiré la leche, no me olvido del cuello porque también lo limpié, y del escote, voy a proceder al segundo paso, que en este caso va a ser una exfoliación. Antes de la exfoliación, para otorgarle hidratación a la piel, acá tengo preparado el té, una loción con té de lavanda y de verde, pero lo podés hacer de tilo, de malva, de manzanilla. Voy a brumizar todo el rostro. ¿Sí? Y el resto lo voy a completar y lo voy a acompañar con mis manos. Es decir, yo brumizo. Luego podés colocarte en tus manos otro poquito y lo contactas hacia afuera y arriba también. Y el resto lo haces extensivo al cuello y al escote. Entonces ahora vamos a preparar la exfoliación. Hola Moni, te saludé, Sonia también. ¿Qué está, Mar? A ver cómo es tu nombre de cuenta, si te saludo. Bueno, la exfoliación. Nosotros utilizamos mucha base de yogur, yogur natural, que ahora se consigue muy fácil o lo pueden hacer en casa. Y esa fue la base que vamos a utilizar tanto para hacer la exfoliadora como para hacer la máscara. Pero mi segundo paso, luego de la bruma, va a ser preparar la exfoliadora. Con una cuchara sopera de yogur, preferentemente firme. A ver, Edith, contame porque dice, salió que no entiendo, así te puedo decir. Acá tengo el yogur. Con una cuchara de postre colmadita van a estar más que bien. Y a este yogur, ¿yo qué hice? Tomé té verde y lavanda, hierba, lo proceso e incluso así lo paso por un tamiz porque siempre puede quedar algún palillito. Entonces lo que hago es con mucho cariño, eso ya después lo dejo preparado en un frasquito así, ¿ven? Que acá está bien tamizadito y lo voy a incorporar para preparar la exfoliadora. Una vez que ustedes ya lo acondicionan, saben que lo pueden dejar listo para utilizar. Entonces voy a colocar en la preparación de la cuchara de postre, que le adicioné, voy colocando, el tema de, con respecto a qué cantidad de hierba poner, tiene que ver con cuánta granulometría o tu tipo de piel. Si es piel sensible, vas a poner menor cantidad, y si, por ejemplo, tenés una piel engrosadito con acné, podés agregar un poquito más de hierba, como les digo, siempre procesada.
Yo voy a agregar otro poquito para mostrarles. Lo importante siempre es sacar el palillito, porque como es todo natural. Ah, y otra cosa importante, ¿se acuerdan que estábamos hablando que la leche tiene ácido láctico? El ácido láctico es blanqueador y regula el pH de la piel. Entonces, como vehículo nuestro, como base, utilizar un yogur natural también le va a otorgar a la piel ese plus. No solo la exfoliación mecánica con los granulitos de la hierba, sino también el ácido láctico que tiene el yogur. Lo primero que yo hago es colocar un poquito en la mano para probar la granulometría, como les digo, si quiero más, si quiero menos cantidad de hierba para pulir. Y una vez que yo ya lo probé, lo coloco sobre la piel y ahí ustedes van viendo, ¿no? Lo primero que hago yo siempre es probarlo. Y de paso me exfolio la mano. ¿Se acuerdan que la otra vuelta en uno de los vivos nosotros hicimos, les mostré la prueba de una mano exfoliada con esta exfoliación y la otra no? Y la verdad es que se nota mucho la diferencia. Bueno, primero siempre en cosmetología lo que hacemos es aplicar en los puntos para después distribuir bien. Entonces es lo que estoy haciendo ahora. Pero primero me tengo que limpiar un poquito la mano para poder continuar. Así que en eso estamos. Bueno, una vez que yo tengo, entonces lo primero que voy a hacer es distribuir mi producto scrub y comenzar a trabajarlo muy chiquito con la yema de los dedos. Lo que yo les estoy diciendo no es una novedad. Acá lo único importante es que cuando yo voy a exfoliar, no lo hagan tomando grandes superficies porque seguramente algo va a quedar sin ser pulidito. Hola Nisa, Ceci, hola. Entonces yo empiezo de pequeños cuadrantes con yemita de los dedos, siempre hacia arriba y afuera, con movimientos en tirabuzón o circular, ¿sí? Más o menos este paso debe durar entre 2 y 3 minutos. Es muy probable que ustedes sientan en un punto que la base, que es el yogur, desaparece, porque es que la piel toma justamente las propiedades de del yogur en la piel. Hola Ceci, hola Nisaragos, te saludo también, no sé cuál es tu nombre a todos. Les va a permitir trabajar muy bien este producto y lo van a hacer extensivo al cuello y lo van a hacer extensivo al escote, ¿no es cierto? El día que ustedes realizan este paso a paso se tienen que dedicar un ratito porque es para ustedes. Entonces van trabajando todas las superficies, a la de la nariz por si hay impurezas, ¿sí? Bien, bien, todo. Hola, Seri, Seri Sola. Bueno, yo como las conozco ya las voy saludando, pero si quieren me pueden poner los nombres, así les digo el nombre como es. Bueno, si se dan cuenta, mi piel prácticamente absorbió también la parte acuosa del yogur. Por ejemplo, si yo tengo pliegues en la frente, surco nasogeniano, costadito de las patitas de gallo, abro la zona y trabajo ese pliegue de manera contraria a la arruguita. Lo voy a trabajar así. En surco nasogeniano abro y trabajo sosteniendo siempre donde estaba el pliegue. Ahí, lo mismo acá, esta arruguita acá se llama en código de barra, entonces acostadito de los ojos en las patitas de gallo, lo trabajo en media luna, eso ustedes lo van viendo. Y una vez que esto está, como les digo, como la piel absorbió mucho del yogur, lo que voy a hacer, que es un paso muy sencillo, es rehidratar. Ah, hola Ceci, ahora sí, me gusta, me gusta. Hoy es la última clase, entonces es muy, digamos, es muy especial para mí, porque se termina este ciclo que me encantó compartir con ustedes y por eso quería saludarlas como lo corresponden. ¿Qué voy a hacer? Voy a rehidratar un poquito, es decir, sin que gotee mi piel, voy a apoyar un poco de agua sobre todo el rostro, muy poquito, ¿sí? Para poder retirar la exfoliadora. Y tomo la toalla que tengo acá en el bowl. Acuérdense que lo pueden hacer en el grifo del baño, pero siempre lo que tiene esto es que hace un arrastre lindo de la piel, pero suave, suave. Yo no agrego fuerza, simplemente que el arrastre húmedo de la toalla es muy agradable.
y uno termina de retirar. Siempre van a quedar unos granulitos, entonces unos granulitos o unas pequeñas hierbas. Entonces, ¿qué van a hacer en este caso? Como yo, si lo resuelven con un bowl al lado, como estoy yo, van a tomar una toalla seca, envuelven la manito y lo van a acompañar hacia abajo. ¿Sí? Ahí está. Bien. Esto va a blanquear y va a empezar a otorgar luz a la piel. Ahora yo necesito devolverle y ir equilibrando la piel a medida que yo voy a ir trabajando. Por eso siempre es tan importante tener una bruma en casa de origen herbácea. Me tendría que acercar a ver si, perdone, si me quedó algún... No es lo mismo el espejo. Ahí está. Una bruma herbácea, como les dije, de lavanda y de té verde. Me voy a brumizar un poquito en la mano o sobre el rostro y voy a colocarlo para darle humedad y sobre todo incorporarle los antioxidantes y la función regeneradora y calmante de la lavanda. ¿Sí? Ahí. Si yo veo que quedó algún granulito, con mucho cariño, con un algodoncito, ustedes lo van retirando. Lo que van a sentir es mucha suavidad y tersura en la piel. ¿Sí? Bueno, después de que nosotros hicimos la higiene con leche, balanceamos la piel con el té, hicimos una linda exfoliación, ahora la tenemos que nutrir a la piel. Entonces, para eso voy a utilizar el serum que hicimos de lino, voy a utilizar la leche de alpiste y voy a utilizar una crema de las que preparamos. Por ejemplo, como les mostré hace un ratito, acá tenemos la crema. Esta crema está emulsionada con lecitina de soja. Vamos a agarrar con una espatulita para que la vean. También tienen las recetas. Esta es la crema de ¿cómo se llama? Emulsionada con lecitina de soja, ¿sí? Y si no, podría utilizar la que no está emulsionada, que fue con la cera de abejas y distintas mantecas, ¿no es cierto? Las que vinieron siguiendo el vivo, por ahí ya lo saben, y si no, saben que me piden el recetario y se los envío. Pero miren lo lindo que sostiene. ¡Hola, Silvita! ¿Ven? Esta es la otra. Entonces ustedes pueden elegir cuál deciden hacer. Ambas son eficientes, por supuesto. Bueno, entonces nosotros sabemos que en cosmetología, en densidad, siempre hay que colocar lo más líquido y luego lo más pesado. Entonces, por eso yo voy a empezar, hola Normi, hola Silvita, voy a empezar con los líquidos antes de hacer un masaje con la crema. En este caso lo que voy a hacer es tomar, hola Eni, un algodón. Acá tengo la leche de alpiste, que acuérdense que tenía silicio. El silicio es importante en la estructura de la dermis para el soporte de la piel, así que voy a beber este algodoncito. Y lo que voy a hacer... ¡Hola, Normi! ¡Ay, Normi! ¡Qué lindo que están! Ahí. Humedecer dos algodoncitos con la leche de alpiste y hacer una pequeña tonificación para darle vigor al tejido. ¿Ven? Así, suave. Hacia afuera. Esto hacemos una tonificación para darle vigor, aprovechando las virtudes de la leche de alpiste, que también está en la receta, ¿sí? Así que damos un poco de vigor, podemos poner un poquito en la nariz, en el entrecejo, también es una zona que a veces uno frunce un poquito el ceño. Y una vez que ya incorporé la leche de alpiste, lo que voy a hacer ahora es el serum de lino, que yo lo hice más ligero porque tiende a quedar como una gelatina. Aplicarlo en, por ejemplo, contorno de ojos. Aplicarlo en surco nasogeniano. Es muy fresco. Es muy fresco aparte. Esto lo van a dejar en la heladera. Aplicarlo en el entrecejo y con mis manos hacer que penetre y se absorba en la piel. ¿Hay alguna duda con respecto a las fórmulas que estuvieron trabajando?
¿Sí? Díganme, porque hoy es el cierre. Esto es todo, todo es natural y fresco. También se puede usar la leche de sésamo, sí, Lidu, la que vos decidas. Yo en este caso prefería hacer la de alpiste, pero ustedes deciden cuál es la que quieren hacer. El ajonjolí, también me encanta, ¿no, Lidu, ese nombre? El ajonjolí. Entonces, una vez que yo penetré los activos líquidos, estos saben que 7 días en la heladera les va a durar perfectamente, acerco para que vean, es súper fresco y van a sentir cómo tensa la piel cuando lo utilizan. Siempre poquito, empiezan colocando poquito en la piel. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a trabajar un poco de masajes con la crema emulsionada y otro poquito de masajes, gracias Ceci, y otro poquito de masajes con la crema sin emulsión pero con cera de abejas. Esperen que hoy no tengo el reloj muy cerquita, estaba mirando el horario. Bueno, entonces primero voy a tomar la crema, que no está emulsionada, sino que tiene una consistencia por la cera de abejas. No consigo el lino dorado, el otro sirve, puedo usar el aloe vera. Para hacer el serum de lino, es el lino dorado, el lino marroncito. El clásico, Edith, no me digas que está en falta, me quedé pensando, viste que a veces puede ser. Bueno, entonces voy a colocar la crema, como les digo, con cera de abeja. Primero nosotros ubicamos en los puntos, la distribuimos, la calientan con las manos si ustedes quieren un poquito y la van a trabajar. Una vez que la incorporaron bien, vamos a hacer unos masajes en el cuello. También están todos los masajes en uno de los videos, ¿sí? Para darle relajación a la piel con pequeñas maniobras, digamos, drenantes. Primo del drenaje, porque esto en realidad siempre cuando uno va hacia afuera, hacia arriba y afuera, es como descongestivo, digamos. Descongestivo. Entonces voy a ir hacia afuera y arriba. Voy a agregar algunas más. El aloe vera tiene que ser de uso cosmetológico porque a veces, Edith, pasa que la planta no es de uso cosmetológico, entonces puede irritar, tenés que tener plena seguridad. A mí a veces se me va la mano con otras maniobras, pero las que ustedes tienen en el video son unas maniobras que van hacia afuera, tres veces así... Nosotros hicimos un antifaz para descongestionar 3 veces. ¿Sí? Yo ahora acá lo hago un poquito más rápido para que me rinda el tiempo, porque estamos viendo todo hoy. Cuando mis manos se van a ir deslizando con las mantecas que estuvimos trabajando, porque estas cremas tienen base de mantecas y de aceites, ¿sí? Pero el aceite de coco, por ejemplo, es muy bueno para la piel oleosa también, como les comenté, esperen que ahora les digo que se me fue, como el aceite de jojoba. Bueno, les vamos a sumar unas maniobras más para las pieles maduras, ¿no? Nosotros también estuvimos trabajando en la zona del entrecejo en círculos, hacia un lado, hacia el otro. Pero ahora voy a agregar unas maniobras más que sean específicas para piel madura, con la crema que sí tiene emulsionante. Y es esta que está acá. Voy a calentar un poquito con las manos. Nosotros vamos a aplicar, sabemos que en los puntos, como ya los dijimos, y lo vamos a distribuir. Una vez que lo distribuimos bien, lo vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo trabajamos unas maniobras que sean específicamente para piel madura? Bueno, vamos a humedecer un poquito la yema de los dedos, vamos a trabajar el surco nasogeniano hasta la ala de la nariz y vamos a descender siempre hacia arriba, lo bajo, subo hacia la ala de la nariz, bajo, desde la comisura, bajo. Subo, bajo. Otra maniobra es esta, miren, envuelven el labio. Ahí. Y luego, esta zona, que tiende a veces a caer un poquito por la gravedad, lo que yo voy a hacer es, sin ser brusca,
trabajarlo con dos dedos a velocidad un poquito hacia arriba. Si tu piel es sensible, esto no lo hagas. Y lo que sí es importante es que la piel esté bien hidratada y humectada, porque la mano tiene que deslizar como está deslizando ahora. Entonces le damos vigor a todo el tejido en las zonas para que tenga, digamos, esté en su sitio, ¿no es cierto? Que no decaiga. Es como un entrenamiento que le hacemos con yema de los dedos muy suave, muy suave, muy suave, unas veces, un palpoteo así. Y otra de las maniobras que podemos hacer es, ustedes se pegan en el surco nasogeniano con un dedo, van hacia arriba y la otra sube. Hacia afuera, la otra sube. Hacia afuera, ahí está. Sí, entonces, una mano, digamos, el índice, el canto del índice se va a colocar acá, en el surco nasogeniano, sube y va. Hacia afuera, hacia arriba. Creo que se ve bien, y ahora me voy a ir del otro lado. Con el índice, pego en el surco nasogeniano, subo hacia afuera y arriba. Entonces, ustedes van llevando el tejido a su lugar. ¿Sí? ¿Cómo trabajábamos el contorno de ojos? Yo le agregué el lino, y yo a esta altura ya estoy sintiendo la tensión del lino. Como les dije, que el lino otorga a la piel un efecto tensor, ¿no es cierto? Efecto lifting. Entonces yo me voy a pegar a las cejas, arriba, y voy a trabajar en círculo, muy suave. Cada vez que voy para adentro del ojo, bajo la fuerza, para no traer flacidez, para no traer pliegues. Esa es una de las maniobras así. Y otra es, me coloco por debajo, nunca toco el lagrimal, nunca toco, digamos, la zona cercana al globo ocular, y voy a ir haciendo muy suave un masaje que acompañe, tipo también descongestivo, de las bolsas. Vuelvo del edema palpebral, digamos, ¿sí? Y voy haciendo este masaje. Otro es abrir surco aquí donde tenemos patitas de gallo. Siempre sostengo la zona para tenerla bien estabilizada y trabajan la media lunita, o pueden trabajar con dos deditos como si fuera un tirabuzón. Lo mismo de este lado. Trabajan las media lunitas y tirabuzón. ¿Sí? Bueno. Y por último, siempre otorgamos a la piel confort cuando le damos los masajes, después de que la vigorizamos, la elastizamos, y con el calor de las mantecas o de los aceites de nuestras cremas naturales, hago una fricción así en las manos y le doy temperatura. Entonces, cuando uno le otorga un poco de temperatura a la piel, se oxigena, se trabaja la circulación, los productos penetran mucho más. ¿Sí? Y vamos a trabajar la zona de la cervical. Que para eso yo lo que tenía es una manteca que trabajé con, no sé si se acuerdan, con melisa. Con melisa, que también la tengo acá preparada para las contracturas. Bueno, hoy somos poquitas para el cierre, siempre pasa. Pero nos mantuvimos unidas, como desde septiembre que empezamos con los vivos. Bien, entonces, si siempre queda alguna partícula, la vamos a retirar. Yo hice unos masajes más cortitos para que me pueda rendir el tiempo con todo lo que tenemos que ver, pero todos los masajes están en el IGTV guardados. Hola, Silvi, también es la última. Sí, Eni, es la última esta. Trabajen siempre la zona de la articulación del maxilar para relajar, que eso también nosotras lo hicimos. Todas esas zonas las tienen que trabajar, porque muchas yo me incluyo dentro de las que bruxan a la noche, que después duele la cabeza. Entonces, si vos trabajás la articulación, la relajás, masaje en círculo, incluso las facciones también se relajan. Cuando uno está estresado o duerme mal, después se va a reflejar en la cara. Entonces, todos estos masajes que sean hacia afuera y arriba, aunque uno no lo sepa, sí, ya terminan, Normi.
van a ir bien. Así que los pueden repasar en el IGTV. Hoy sumé algunas más para que lo sepan. Y cuando ustedes hacen este paso a paso, puede ser una vez por semana, como hicimos hoy, todo completo, pero no quita que después ustedes todos los días no hagan una higiene de la piel con la leche y después hagan unos masajes. Entonces yo, bueno, es uno se destina 5 o 10 minutos para todo esto y podés hacerte un masaje suave como hicimos recién. Eso es así. Yo lo que voy a hacer es preparar la máscara, dejarla sobre la piel para que actúe. Y después, gracias Norma, muchas gracias. Con las cremas pudieron armarlas bien, las que estuvieron practicando. Estas, como les dije, recién les mostré, acá está mi producción. Siempre en un frasco limpio, esterilizado, por el calor pueden ir a la heladera, en puerta de heladera, o les van a poner el conservante, eso lo ven. Entonces yo lo voy a seguir hablando, pero por lo menos con la máscara puesta. Mi máscara decidí que para el cierre va a ser la de chocolate, que me encantó. Es con cacao amargo, solo con cacao amargo. No le puedo incorporar el chocolate de la leche, de la chocolatada, porque no es para este fin. Entonces, a mi base de yogur natural, sin azúcar, lo que voy a hacer es agregar una cucharita de cacao. No mucho, porque no es necesario. Siempre ustedes tienen que tomar como referencia la medida de una cuchara de postre para el rostro. Y a eso le van a ir agregando distintos elementos. Yo le voy a agregar aceite de almendra y le pueden agregar miel también. Entonces, sí, es muy linda esta máscara, ¿no? A mí me dio lástima sacármela. Cuando me la hago me da lástima sacármela porque es muy linda. Y la voy a mezclar. Tiene propiedades antioxidantes del chocolate, nutritivas. Y hay algo que es muy importante también, es que las propiedades organolépticas, esto de que yo me pongo una máscara y siento el cacao, también es muy relajante. El cacao está presente, no es necesario que uno pincele, ponga mucha cantidad para quedar color negra la máscara, ¿no? Entonces está igual, si yo me corro, se va a ver como un té con leche. Le puse el cacao amargo y de hecho se siente un montón el aroma. Importante cuando ustedes apliquen una máscara es que vayan también en un sentido hacia afuera y hacia arriba, pero que no vayan y vengan con el pincel. Si cuando lo aplican, vamos siempre con un sentido, ¿ven? No hago así, no. ¿Probaron las máscaras? La de pepino también es muy linda. Estuvimos haciendo la de levadura de cerveza. Hicimos una con maicena. Hicimos con avena. Trabajamos un montón. También están en el recetario. Bueno. Y yo lo que empiezo a sentir, como les digo, estas propiedades aromáticas. Hola, sí, a Mirta ya te vi, por ahí volvió a entrar, salió. Y volvió a entrar. Espero que con las letritas, a veces no se ve. Pero creo que vengo bastante organizada. Si veo que necesito rectificar máscara en algún lugar, vuelvo a hacer otra pasadita, pero nunca, como les digo, el va y ven del pincel. Sobre todo porque tiende... Ah, muy bien, Normi las probó todas. La de levadura de cerveza es muy linda. Ah, y saben que trabajamos, no se olviden que para las piel oleosa estuvimos haciendo una exfoliadora especial con bicarbonato. Con bicarbonato. Bueno, creo que estoy bastante pareja. Me falta acá arriba un poquito para nutrir el código de barra. A ver. Aparte es tan placentero, el fresquito del yogur, el cacao, el aroma del cacao, que uno pasa y me seguiría poniendo máscara porque es muy agradable el hecho de tener la máscara en la piel. Yo no sigo descendiendo porque no veo bien, pero cuando yo me lo hago fuera del vivo, que pongo en el cuello y en el escote, lo mismo cuando uno exfolia, porque si no se nota mucho que la piel está lozana, brillosa,
suavecita, y el cuello y el escote como que hacen una diferencia, ¿cómo explicarles? Difieren los tonos de la piel. Entonces, cuando ustedes se lo hacen en casa, trabajen todo. Uno acá, por una cuestión de tiempos y de que por ahí no veo bien, llego hasta el maxilar. Pero si no, ya saben, musculosa y se trabaja todo. Bueno, mientras va a actuar la máscara, que puede ser que en algún espacio no me lo pincelé, por esto de que les digo que uno no se ve tan bien, pero creo que está correcto, ustedes me lo dirán. Mientras que trabaja la máscara, que son unos 15 minutos, si Dios quiere que me vaya a dar el tiempo, les voy contando, como les dije, que tenemos 15 minutos de relajación, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Bueno, me puedo tomar una infusión, un tecito también. Pero estuvimos trabajando con una manteca, una pomada especial con melisa para las contracturas. Entonces ustedes pueden tomar un poquito de esta manteca. Yo la voy a poner en las manos. También tiene cera de abejas, con aceite de coco y le pusimos melisa. Ustedes le pueden dar el aceite esencial que deseen según lo que buscan. También podría haber sido con árnica. El calor de mis manos junto con la manteca. ¡Ay! Muchas gracias, Ariadna. Queda leyendo. Levanto temperatura y voy a trabajar un poco las zonas, ¿sí?, del cuello, muy suave, porque saben que en la zona del cuello hay elementos nobles que no debemos presionar, pero sí podemos hacer un masaje que vaya desde la base, acá abajo del pabellón auricular hacia abajo, el otro lado. Esta es una manteca que también es buena para desinflamar picaduras de insectos, por ejemplo, la melisa. Si ustedes quisieran, me preguntaban si la podían hacer, hola Hugo, por ejemplo, con diferentes aceites, me preguntaban si se podía usar con citronela, para las picaduras, todo lo que sea de origen cosmetológico, aceite esencial, con las recetas que ustedes tienen, que yo les di, lo pueden agregar. Entonces, bueno, voy a trabajar. Incluso esto, saben que es bueno también antes de ir a dormir, hacerse un masaje en los pies, en las muñecas, en la sien, porque es todo natural, no va a haber irritaciones y no va a haber malestar. Entonces le pueden dar muchos usos a la manteca de melisa. Bueno, entonces yo lo trabajo acá por espacio de 15 minutos. Hola Hugo. Bienvenido al vivo de la supervisión. No sé si es la primera vez que vos lo ves. Entonces, esto de brindarse el espacio es genial. 15 minutos de máscara y aprovecho para trabajar el cuello. Otra cosa que ustedes pueden hacer en este espacio, ¿saben qué es? Es, me sobró exfoliadora de la que estuvimos trabajando. Bueno, preparo y exfolio mis manos. Mientras que la máscara actúa en el rostro, puedo trabajar y darle a las manos, ¿sí?, un poco de suavidad, tersura. Ahora estamos mucho, vieron que el alcohol en gel reseca, o el alcohol al 70 reseca bastante las manos. Y es tan importante cuidarnos, pero así todo, ¿por qué no decir, bueno, voy a aplicar un poco de un producto que hidrate, que blanquee, que me las deje suaves? Entonces, bueno, ustedes lo van, en uno lo trabajamos así, ya se sabe, y después con agua tibia en el grifo lo retiran. Entonces, que los 15 minutos de la máscara les sirva también a ustedes para poder continuar con este ritual. Bueno, yo tengo acá, como les digo, el bowl, que es mi salvador. Con agüita, a esta agüita siempre le voy a adicionar un poquito de agua caliente para que quede tibia y que la piel lo reciba a su temperatura. Controlen siempre si tienen piel sensible, todo. No hay dudas hoy. Bueno, mientras que esto, esperen que vamos a mirar el tiempo, en cuánto estamos, 40 minutos, bien. Así van a quedar las manos, ¿ven? Súper suaves, súper. Queda muy lindo. Y yo lo hice un minutito, imagínate. Acuérdense que si ustedes quieren trabajar, por ejemplo, los pies,
Para exfoliar también hablamos de fórmulas para los pies. Es en el único lugar que ustedes pueden utilizar un poquito de azúcar. En el rostro no se utiliza azúcar porque es filoso, pero en el caso de los pies sí pueden utilizar el mismo producto con un poquito de azúcar. Y el té verde también tiene propiedades antibacteriales y va muy bien con esa zona, sobre todo en verano, las propiedades antibacteriales. Bueno, yo voy a preparar mientras que termina de trabajar la máscara. Este tratamiento lo voy a terminar con el serum de lino, con mi loción Glow, que me encanta. ¿Esto saben qué es? La mica. ¿Se acuerdan la mica que estuvimos hablando? Que es este polvito súper dorado, que acá hay un montón. Bueno, ¿qué tomé? Un poquito de agua destilada, unas gotas de aceite de almendra y le agregué un poquitito de mica. Si no puede ser, si no tengo en casa mica, porque uno no tiene, tienen algún rubor dorado, bronce, bueno, el color que tenga destellos, toman un poquito de polvo, lo agregan en el agua con unas gotitas de aceite de almendra o de vitamina E si tienen, lo agitan y se van a quedar. Miren lo que son estos brillos. Me encantó. ¿No es una belleza esto? Así que bueno, vamos a terminar con eso y voy a preparar un poquito de protector solar color, ¿sí? Sí, amo la mica. Me encantan los brillos, Ariadna, a mí. Yo hubiese, no sé, me fascinan. Me gusta la luz en la piel, la luz, bueno, me gusta. Entonces, tomo un poquito de mi protector solar. Esperen que vamos a acomodar acá para que después lo vean bien. Voy a tomar un poquito del protector solar que hicimos, ¿se acuerdan? No el pesado de cera de abejas, el otro. Este que está acá, ¿ven? Ahí. Lo voy a colocar en el recipiente, como es para el momento. ¿No es cierto? Estoy haciendo poquito, porque si no, entonces yo prefiero en el momento hacerlo. Bueno, a este protector solar lo que le voy a agregar es un poquito, pero muy poquito, de una base que a uno le pudieron haber regalado, que queda ahí, o si te maquillas, y se lo voy a agregar. Entonces voy a transformar mi crema nutritiva con protector solar por el óxido de zinc en una crema BB Cream mejoradora de la piel, ¿sí? A ver si se ve bien. Este va a ser mi producto final. Bueno, vamos a ir retirando la máscara. ¿Cómo voy a retirar todas las máscaras? Esto es importante. ¿Se acuerdan que les dije que la piel absorbe todos los nutrientes, por ejemplo, de la base líquida, que le gusta a la piel estar hidratada? Entonces va a haber un momento, más allá de que yo tengo el ventilador prendido porque hace calor, que la piel absorbe mucha cantidad de líquido del yogur. Entonces siempre, cuando ustedes retiran, hola Nalu, es importante rehidratar lo que están colocando. Por supuesto no la puedo dejar 15 minutos porque se me iría el tiempo, pero quiero que ustedes lo vean cómo es. Esto también, cuando hicimos las máscaras, está cómo se retira. Todo lo que yo estoy diciendo lo vimos. Ahora es como un cierre de todo. Entonces, cuando yo retiro la máscara, voy a rehidratar, se llama. Cuando yo rehidrato, lo hago con amor. Ven que los tejidos no se mueven, los trato de acompañar siempre para que, no producir flacidez ni incomodidad. Entonces, no es un momento que yo me tengo que apurar. Si yo me apuraría, lo que voy a conseguir es traer flacidez a mi piel y por favor que no. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar otra toallita. Bueno, yo cambié la toalla porque la otra retiré la exfoliadora. Ir apoyando y voy retirando la máscara. ¿Sí? Así. Entonces yo que la hidraté, apoyo y voy retirando. Lo pueden hacer con algodón también. A mí me gusta mucho la textura de la toalla. Por eso lo hago así. Lo mismo los cachetes. ¿Qué hago? Apoyo el agua. Y de paso cuando uno... Hola, Sinalu, te saludé. Cuando yo hago esto, también estoy dando un leve masaje. Estoy terminando de incorporar lo que la piel quisiera recibir de esta máscara. ¿Mm? Así.
¿Ven que el tejido, si, a ver, si se va hacia afuera y arriba, genial? El tema es que nunca se vaya para el lado contrario, porque eso es lo que trae flacidez. ¿Vieron que también cuando hablábamos de los masajes estuvimos viendo una foto de los músculos del rostro? Y eso hay que siempre respetarlo. Bueno, entonces acuérdense que como yo estoy haciendo esta demostración, acá, con ustedes, este paso a paso, no estoy trabajando el cuello y el escote, pero por favor no se me olviden de esa zona. Bien, entonces, esta parte creo que la retiré ya en su totalidad. Si quedó algo, me lo dicen. Ariadna, ¿me avisas, por favor, si quedó un resto de máscara? Bueno, lo mismo acá, yemita de los dedos. Si están en el baño, directamente lo hacen en el grifo, acompañan el tejido, rehidratamos. Me encanta este contacto también con el producto siempre. Y hago un arrastre muy suave. Yo elegí chocolate, estaba en duda de muchas, ¿eh? Pero dije, no, hoy la de cacao. Y completan el retirado de la máscara. A mí no me gusta que quede hola, L. Pena, ay, ¿cómo te llamas? Así te saludo. Bueno. Esto queda, este es el último, queda guardado. ¿Está bien, Ariadna? Bien. Yo creo que sí, pero uno nunca sabe. Bueno. Yo ya completé el retiro de la máscara, vamos a esperar a ver qué me dicen, si está todo bien. Y siempre es lindo estabilizar la piel con esta bruma que preparamos de té verde y de lavanda, regeneradora, antioxidante. Y le voy a dar un poquito de humedad a la piel, ¿sí? Llego también al escote, nunca me lo voy a olvidar, el cuello. Todas esas zonas tienen que estar. Y ahora tengo que proteger mi piel después de que hice este tratamiento divino. Yo estaba retirando a ver si quedó alguna partícula perdida por ahí. Bueno, voy a proteger mi piel. ¿Con qué voy a proteger mi piel? Primero necesito dar un efecto tensor. ¿Tienes arriba en el... acá? En el, a ver. Muchas gracias. A ver ahora. Ahora creo que estamos bien, ¿no? O acá. Ahí va. Bueno. Ahora si no, cuando bajo los rulos, Ariadna. Ahí. A ver. Ahí estamos. ¿Vamos mejor? Voy a tener que dar un efecto tensor a mi piel. Entonces, ¿con qué doy el efecto tensor? Con el serum de lino, que ojalá, Edith, que lo puedas conseguir, el lino. ¿Lino dorado? ¿Sabes que por ahí la gente no lo sabe, Edith? Me quedé pensando, pero es el marroncito. Bueno, coloco un contorno de ojos, voy a colocar un poquito en el surco nasogeniano. Ay, gracias, Ceci, y en el entrecejo, porque a veces achino los ojos y suele suceder que ahí se marca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, con un tecleo, nosotros le llamamos en la escuela, en el gabinete, acá en el contorno de ojos, pongo el serum, distribuyo en el surco nasogeniano, hacia arriba, así un poquito, entrecejo, y ya está. Y ahora vamos a colocar nuestro protector solar. Vamos a rotar un poco la luz. Ahí me veo mejor yo. Bueno, el protector solar, sí, es marrón, Edith, es ese, y no lo conseguiste, me quedé pensando cuando me dijiste que no lo conseguías. Bueno, entonces ahora qué voy a hacer, voy a tomar mi protector solar efecto BB Cream, no le voy a poner mica, pero saben que le podría poner los destellos porque no voy a usar la loción. Este es el protector solar color que acabamos de hacer. Voy a dar un poquito en las zonas, el resto, si ustedes quieren, como siempre, en la mano. Y lo voy a distribuir así. Protector solar siempre tiene que...
Ah, entonces lo conseguiste. Yo no te entendí. Yo te entendí que no lo habías podido conseguir, mira. Bueno, el protector solar siempre tiene que ser aplicado así, con pequeños toquecitos, para que quede en su lugar. En el apunte de protector solar también les hablé un poco de los rayos UVB, UVA, del tipo de factor de protección. Hay bastante información en ese apunte, si no lo solicitaron, me lo piden. A ver, Ariadna, por favor, controle si está bien distribuido con las letritas. Bueno, creo que estamos bien. Bueno, y ahora que yo tengo, puse el lino para dar un efecto tensor. Luego puse mi BB Cream con color, con factor de protección entre un 15 y un 30. Y ahora voy a aplicar la loción Glow. Miren lo que es esto. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Por qué? De repente, si vos te vas a maquillar o querés desfijar maquillaje o fijar todo lo que te colocaste, está bueno aplicar una loción. Y con estos destellos, por ejemplo, en el cuello, en el escote, acuérdense que lo pueden hacer también con un poquito de rubor, bronce o dorado. Entonces, aplican toda esta loción, que también le pueden agregar un aroma, unas gotitas de aceite esencial, o le pueden agregar, bueno, yo tengo esencias de uso cosmetológico, digamos, para la piel también. Y así estamos con la loción Glow fijando brillito. Y aparte enriquecida con aceite de almendras que le puse una gota. Tengo sed. Bueno, ¿qué pasó con los labios? Los tengo que proteger. En este caso hice un bálsamo labial al que le agregué un poquito de mica ¿saben qué tiene este? Como estamos en verano, en vez de haberlo hecho como parece mentira, pero en septiembre yo lo hice con aceite de coco, un bálsamo también que estaba en la heladera. Pero ahora lo que pasa es que hace tanto calor que si lo utilizo tiende por ahí a estar más líquido. En cambio, con la cera de abejas queda súper compacto. Entonces, agrego un poquito, sacan con la uña o con una espatulita y lo colocan. Puede, a ver, espero que esté parejito. Ahí va. Bueno, entonces todos estos son los productos que estuvimos viendo en todo este proceso de aprendizaje. Igual yo sigo mirando todos los mails por si hay alguna duda, por si me quieren consultar algo más, por si falta alguna receta, por si hicieron alguna fórmula y por ahí todavía la textura no es la deseada. Todo eso ustedes me lo preguntan, pero lo que sí les voy a decir que lo más importante es que cuando hagan las cremas, sea esta, como les dije, esta es la emulsionada con lecitina de soja, que ahí está, o la que tiene la de cera de abejas, que no tiene emulsionante. Lo importante es el batido, que es como cuando ustedes hacen, por ejemplo, una crema chantilly, que no es lo mismo hacerla con batidora a mano que hacerla con un batidor eléctrico, porque cuando yo le doy energía con la electricidad levanta espuma, cremosidad, y eso es súper importante. Entonces, no apurarnos, las cantidades están justas y precisas. Trabajar los baño María. Cualquier duda me mandan la foto, me lo preguntan y va a salir, ¿sí? Eso es todo de hecho, en la última, si ustedes se dan cuenta, en la última receta que yo les envié de la fórmula sin emulsionante, les explica que el agua va al aceite, la fase líquida va al aceite y tienen que tener su tiempo de mezclado tranquilos hasta que se amalgamen bien todas digamos, los activos que tienen. Hola, Lasran, no sé cuál es tu nombre, así también te saludo. Así que eso es lo que les quiero decir. Y con una sola fórmula, como fue esta, que es la crema, esta, ay no, ahí no se ve. A ver, ahora sí se ve. Ay, sí, esta es la crema. Esta es la que preparé hace unas semanas atrás, con emulsionante que le agregué el óxido de zinc, a la cual hice el protector solar,
se conservan muy bien, ven que se conservan súper bien. Esta sí la tengo en la heladera, las cuido, tengo un estante con todos los productos en la heladera. Esta es la que yo le agregué un poquito de base para darle color y transformarla en una BB Cream, ¿sí? Todos los elementos también ustedes los tienen, que se necesitan, no es necesario tenerlos todos, pueden ir combinando, también eso se los puse en las recetas. Bueno, hablé mucho. Espero que todo esto que vimos... ¡Ay, no, 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 no! Antes de terminar, este les voy a mostrar. Este es el protector solar pesadito que está prepensado para la pileta, para la playa, para cuando te viene el agua y que resbale y que quede tu piel protegida. Por favor, este protector es increíble. Este es más pesado. Más pesado para esos lugares que, a ver, me voy a una pileta, vieron que uno tiene que salir y ponerse el protector otra vez y otra vez. Bueno, yo me puse mucho. Pero lo que les quiero mostrar antes de irme es que, digamos, cubre mucho más y protege mucho más por el tipo de textura. Yo puse realmente mucho de montón, como que me fui en emoción y agarré mucho con la espátula. Pero a ver este efecto si se ve, que es lo que yo les quería mostrar el otro día. Si ustedes ven, las gotas, ¿ven cómo resbalan? Eso quiere decir que este protector solar hace un efecto impermeabilizante y que vos vas a estar protegido, ¿sí? Entonces las gotas van a caer, pero el protector va a estar. Por supuesto que le podés poner un poquito de base para darle color. Yo puse mucha cantidad ahora porque sobre el final me emocioné y dije mejor que sobre y no que falte. Bueno, ahora sí me voy a despedir de todas. Fue un gusto haber compartido desde septiembre, cada jueves a las 16 horas. ¡Ay, sí, Edith! ¿Viste que me quedó acá? Porque agarré mucha cantidad. Mira, voy a volverlo a hacer. Claro, Valen, queda blanco. Mira, ahí puse poquito. Ahí va, ¿ves? Me emocioné. Se ve que en el final, ¿viste? Dije, vamos a mostrarlo. Ahí va. Ahí está la cantidad justa que tiene que ser. Me agarró la emoción del protector antes de mostrárselo. Gracias, Nancy. Bueno, sí, gracias a todos. También se vienen las fiestas, se me siguen cuidando todos mucho. Fue un placer haber compartido. Saben que el mail igual tiene la dirección smecursosespeciales@gmail.com. Gracias por tus enseñanzas, pasa el lindo diciembre. Muchas, muchas gracias y felicidades para vos también, Nancy. Gracias, Moni. Ahí te envié el correo ayer, cuando te leí me puse muy contenta, te mando un beso enorme y un abrazo. Gracias, Edith, por todo, porque yo me acuerdo de cada uno de ustedes que me fueron acompañando en la clase, entonces, y de hecho cuando voy mandando los correos las tengo muy presentes a cada una, así que un placer cerrar con cada una de ustedes este día especial. Lidu, igual, un besote enorme, gracias por estar, también te envié el mail, sé que llegó, así que se me cuidan, efecto geisha, como decís vos, Edith. Yo también las voy a extrañar mucho, pero bueno, están todos los trabajos y si no, por mi Instagram también me pueden escribir. Mi nombre, no sé si se los dije, porque yo hablé mucho y no me presenté, me llamo Solange Autumuro y ese es mi Instagram, así que por ese nombre me pueden ubicar. Y respondo también todas las preguntas. Que terminen muy lindo el año. Edith, un besote enorme. A Sosa Folk también, a todas, creo que se me está por cortar, a ver, hasta el último minuto exprimiendo, sí, 59. Lo que necesiten lo vemos por mail o me escriben a mí, que no hay ningún problema. Ay, qué bueno está. Entonces todas recibieron las recetas, a ponerse cada día más lindas desde el interior hacia el exterior. Gracias, gracias, Moni, muchas, muchas gracias a todas las que me dicen bendiciones, igual, a Normi, también, que por mail nos hemos escrito un montón, a cada una. Se va a cortar y no me quiero olvidar de nadie, así que lo voy a cerrar y va a quedar guardado. Y seguimos en contacto, Edith, Norma, a la última que saludo, Eni, Edith, que sos la última. Gracias por la lluvia de corazones, cuídense. Bueno, Ariana, después te mando las recetas. Besos a todas. Mándame el mail, así te las reenvío.
Un beso enorme. Chao.